Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? Se acabó, me voy de aquí. Bueno, Homero no va a querer ir, entonces solo dile y va a decir que no, y así será culpa suya. No quiero ir, así que si me dice que vaya, le diré que sí. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Oye, no le grites a Homero, solo es un poco lento. ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? No le grites a Homero, no, eso estaba muy bien. Dijo que era lento. ¡Me dijeron lento! ¿Quién se atreve a llamarme así? ¡Ah, Homero! ¿Sigues aquí, eh? ¡Vaya que eres lento! ¿Dijo algo malo? ¿Qué fue? ¡Lárgate de aquí! Bueno, me voy a trabajar. No saben que voy a salir temprano para tomar el paseo de la cervecería. Llego a las 9 y salgo a las 5, como siempre. No sospechan nada. Bueno, vamos al trabajo. Y luego a la cervecería. Ay, ¿eso lo dije o no pensé? ¡Tengo que decir una mentira ya! ¿Vas a ir a la cervecería? Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. Paso amargo, me besas y me vuelvo listo. Y me... Papá, ¿por qué cantas? Miente. Porque me dieron un papel en una obra musical. No es grande, pero hay que empezar. ¡Bravo! La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Maggie, ¿cuándo vas a hablar? No le presionen, recuerden. Es mejor guardar silencio y ser tomado por tonto que abrir la boca y despejar las dudas. ¿Qué quiere decir? Di algo o van a creer que eres idiota. ¡A lo hecho, pecho! Bien. ¿Burkina Faso? ¿Zona en disputa? ¿Quién llamó a estos lugares tan raros? Calla, tal vez fuiste tú, no me acuerdo. Voy a preguntarle a March. No, nos avergonzaríamos ambos. Tú haz un cheque y yo libero más endorfina. ¡Pau! ¡Esto pica! ¡Uy, esto es baboso! ¡Ay, esto se mueve! ¡Ajá! ¡Ah, $20! Yo quería maní. $20 compran mucho maní. Explica cómo. El dinero se cambia por productos y servicios. Sé que oyes mis pensamientos, Bart. Así que te lo recuerdo. Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio. Sí, eso dije. Puedo pensar cosas que nunca digo. Ya sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Lisa necesita ir al museo mañana y creo que deberías llevarla, Homero. ¿Al museo? March, es que me encantaría, pero es que ya había planeado dormir, comer hamburguesas, ver televisión, pasar el tiempo con el niño. Pasar el tiempo con el niño. He hablado con Lisa y me preocupa tu relación con ella. A mí también, creo que se están alejando. ¡Calla, muchacho! Homero, por favor. March, es que no entiendes. No puedo hacerlo porque... ¡estás atrapado! Si fueras listo se te ocurriría algo, pero no lo eres, así que mejor... Está bien, si la llevo. Cerebro mugroso. Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Calma, que no panda el cúnico para hallar a Flanders. Solo tengo que pensar como Flanders. Soy un santurrón idiota y me pongo el mismo suéter todos los días. ¡El río Springfield! No te preocupes, hijo. Vamos a arreglar esto. Para mañana serás un Stallone cualquiera. ¿De qué estás hablando, Homero? ¿A dónde vamos? A un par de lugares masculinos normales. Padre e hijo. Ya dejaste mucho la mano. ¿Quieres empeorarlo más? ¡No! ¡Va a pensar que no quieres tocarlo! ¡Pronto dale la mano! Recuerda, hijo. Pase lo que pase, siempre te querré. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Como padre! ¡Como padre normal!